Pero muy bien. Vámonos a la segunda plataforma que me está dando 2.80% de rendimiento mensual y es Binance, la aplicación Binance para las criptomonedas. Que ojo, criptomonedas es altísimo riesgo también, ¿eh? Es muy alto riesgo. Afortunadamente el año pasado, el 2023, fue un buen año. Pero ojo, aquí les quiero decir, yo no he hecho nada de trading de criptomonedas. Yo siempre he dicho, soy de esas personas que dicen, tu ingreso no debe depender del trading que hagas. No, el trading no debe depender tu ingreso. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Solamente estoy manteniendo las tres principales monedas del mundo de cripto. Y esta es Bitcoin, Ethereum y Binance. Solamente mantengo esas tres monedas por tenerlas ahí en la aplicación. Hay una sección que se llama Earn, donde estás haciendo un poquito de staking, lo estás generando ingreso por tener tu dinero ahí, ¿no? Prácticamente solamente tengo de esas tres y lo que hace que Binance es como lo tienes en Binance, te está generando más monedas de Binance y aparte te mete a una piscina, se llama pool en inglés, te mete a una piscina y de repente te regalan otras criptomonedas que por ahí andan surgiendo. Y en Ethereum sí lo tengo en staking también. Lo tengo que es el WBETH. También lo tengo de staking y también te genera. Entonces, nomás tenerlo ahí es una buena forma de tener ahí tus criptomonedas. Cuando de repente suban, pues ya lo hiciste, estás ganando un poquito más de dinero. También si quieres retirar en su momento que subió bastante, pues lo retiras, ¿no? Pero mi idea es tener esas criptomonedas y si tengo, por ejemplo, un Bitcoin, que de repente sea 1.1 Bitcoin, que luego sea 1.2, 1.3, o sea, que vaya subiendo poco a poco sin que yo tenga que hacer nada.